espero que estén súper, súper, súper bien. El día de hoy les traigo mis favoritos del momento del mes de junio, mis últimos favoritos. No hice del mes de mayo, pero también han sido del mes de mayo. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Ale, mucho gusto, aquí me presento. Y como les dije, vamos a ver favoritos, así que espero que se queden a ver este video. Y si tú no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Yo sé que no subo videos muy, muy seguido, pero trataré de hacerlos, de verdad, quiero hacerlos. Y la verdad que voy a confesar porque ustedes son mis amigas desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que a veces tengo tiempo de subir video, pues bueno, de grabarlo. Pero como no me peino todos los días para ir a trabajar, más que me hago una cebolla y ya a veces. Como que me da penita salir no tan arreglada para ustedes, porque a mí me gusta como que no sobreproducirme o algo así, pero me gusta estar presentable, ¿verdad? Para ustedes, porque pues pero a veces. Así que si no te has suscrito, como les dije, suscríbanse aquí en el botón de abajo para ver videos a veces de Ale. Así que también les recuerdo, sí, antes de empezar, que tengo mi canal de vlogs con Jonathan. A veces sale él, a veces salgo yo sola, porque pues los dos trabajamos y a veces no coincidimos. Pero creo que ahora vamos a estar coincidiendo sábados y domingos, vamos a descansar los dos. Así que esperemos grabarles mucho, 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 mucho. Y ahora sí, voy a empezar. Y son estas toallitas desmaquillantes de la marca Neutrogena. Y yo creo que en mis favoritos pasados había dicho que yo amaba con locura unas toallitas color verde y todavía me gustan. Pero probé estas, de hecho compré el paquetito que es así como de viaje, donde está el área de las cosas para viajar que vienen minis, y dije, bueno, las voy a probar porque muchos de ustedes me comentaron que ustedes usaban Neutrogena y que les encantaban, pero a mí el desmaquillante líquido me arde mucho los ojos. Entonces dije, bueno, voy a probar estas y me encantaron, quitan súper bien el maquillaje. Aparte, siento que cuando limpio mi cara con estos, me deja como hidratada la cara. No sé si son ideas mías o en realidad lo hace. Dice que es para maquillaje a prueba de agua. Dice nada más un paso. Y la verdad es que sí, me ha encantado. En Walmart están así los dos. Este que vienen, creo que son 10, 7. Y en este vienen, 21. Entonces vienen los dos por como 5 y algo. Entonces yo se las recomiendo bastante. Si ustedes tienen la piel seca como yo, estas como que te, no te hidratan en sí, pero te dejan la piel muy suavecita y a mí me gusta, y quitan de verdad todo el maquillaje. Ahora vamos a algo para hidratar. Hablando de piel seca, yo tengo la piel súper, súper seca, así como de un reptil o una cosa así. Bueno, así es mi piel, muy, muy seca. Y toda la vida he tenido ese problema. Entonces, a mí me habían recomendado la crema Cetaphil. No sé si la han visto antes, pero es súper buena esa crema. El dermatólogo me la recomendó y después estuve buscando cremas y usaba la St. Ives, que también me gusta mucho. Nada más que cuando estaba embarazada, porque ya no estoy, todavía algunos me preguntan que si estaba embarazada, que porque a veces ven fotos que voy al gimnasio y dicen, ¿qué, no estabas embarazada? Pero bueno, para aquellas que no sepan, ya no estoy embarazada. Para aquellas personas que tengan la piel súper seca, esto hidrata demasiado porque dice que es especialmente para las estrías. Tiene vitamina E, colágeno, elastina y reduce la apariencia de estrías, según, que en sí yo no la estuve utilizando para las estrías, sino para hidratar mi piel, y me ha encantado. Tiene un olor súper, súper rico, así que si tú
padeces lo mismo que yo y sufres de aquella piel seca, te lo recomiendo bastante. Después vamos con esto, que esto es una maravilla y yo no lo había visto en las tiendas. Sí vi, no me acuerdo qué persona que hizo video dijo que le encantaba esto, la verdad no lo recuerdo, pero sí recuerdo que Prissy del canal Haze Priscilla, que hizo un DIY, es para remover el esmalte y lo que contiene es acetona, como les digo, ay, se me van a despintar las uñas, y adentro trae unas esponjitas, entonces, y acetona, tú metes la mano así toda la mano, menos de un minuto y las uñas van a salir limpias. Y a mí me ha encantado, es algo súper práctico porque a mí me daba una flojera estarme despintando las uñas. Entonces encontré esta mágico botecito. Y ahí en el área de donde está todos los esmaltes, mero abajo estaba este botecito. Me costó como menos de $3. Así que yo se los súper, súper recomiendo. Y si veo para allá es porque está mi espejo. Y estoy viendo que no deje de grabar y yo siga hablando como loca. Es algo muy, muy práctico. Ahora vamos con esmalte. Hablando de esmalte, bueno, quita esmalte. Vamos con un esmalte. Y es este color verde, aguacate, maduro, rico. Sí, a mí me encantó. Me lo he puesto demasiado estos días. Bueno, estos meses. Y es el tono Innocent 944 de Sinful Color. Creo que es igual que mi blusa, si no me equivoco. Y me encanta cómo se ve en mis manos que son morenitas. Me gusta un chorro cómo se ve. Resalta bastante como que ese bronceado del verano. Así que yo se lo recomiendo. Y si tú eres blanca, yo creo que también les queda súper bien. El color es muy, muy bonito. Y cuestan $1 en Walgreens o en... pues en todas las tiendas, creo. En Walmart, Target. En todas partes están Sinful Colors. Y a mí me encantan, me encantan. Ahora vamos a tomar café porque me quedo sin aliento. Vamos con este kit para cejas, que yo lo tuve que probar bastante tiempo para decidirme si era como que mi favorito. Y sí, lo he usado día tras día, tras día, tras día, sin descanso. Y es de ELF. He querido probar el de Milani, no sé, coméntenme qué usan ustedes para sus cejas. A mí este me ha gustado mucho y más con el color que tengo ahora, que es un poquito como que más cafezoso. Entonces he estado utilizando mucho tanto el polvito como el gel, este cafecito. Hacen muy buena combinación. Lo que hago es que primero pongo el polvo y después doy una pasadita con el gel oscuro. Y a mí me gusta bastante. Mi ceja llega como a la mitad y entonces todo lo demás, bueno, no a la mitad, pero un poquito más. Entonces tengo que rellenar como que el piquito para que se me vea una ceja decente, ¿verdad? Y de verdad cuesta $3. Se lo súper recomiendo si ustedes no lo han probado. Es una cosa muy, muy, muy buena. Así que este es el tono medium. Y hay en... creo que nada más light y medium. Entonces yo escogí este porque pues light no, ¿verdad? Voy a andar acá con la ceja güera, pues no. Y vamos con este rubor, que yo lo había tenido guardado, olvidado. Y lo vi y dije, ah, no me acordaba que te tenía, Hot Mama. Y es de Benefit, no, de The Balm. Mentiría si les digo que es de Benefit. Esta marca, creo que la tienen en Ulta, pero en Sephora no la tienen. Y si ustedes no tienen un Ulta cerca, pues en Amazon lo venden. Si ustedes le ponen Hot Mama, The Balm o algo así, en la página de Amazon cuesta $15. ¡Ay, mi cámara! Como siempre, interrumpe. Bueno, les dura bastante este rubor por $15. Es de excelente calidad. A mí me gusta más este, no sé por qué, pero me gusta más que el Orgasm de NARS. Y siento que el de NARS es un poquito más rosita, con destellos no tan dorados, y este es más como meloncito, tirándole poquitito a naranja, pero es más meloncito con destellos como nacarados, dorados.
Entonces, para mi piel queda muy, muy bien. A mí me encanta. Y no utilizo iluminador cuando utilizo este porque de verdad da un glow, un brillo tan, tan bonito. Se lo súper recomiendo. Es de Balm Hot Mama. Súper recomendado. Ahora vamos con otra cosa que es del rostro. Y no sé si yo les había mencionado que me encanta... Bueno, este ya. Este es una BB Cream de la marca Flower. Y tiene una onza. Está súper bien. Tengo mucho con él. Creo que como 4 o 5 meses. Y dice que dura como 12 horas. No lo sé, no me ha durado 12 horas así en... No sé, la verdad, si dura 12 horas, pero dura mucho. Este es una CC Cream que es de la marca Mary Kay. Lo compré aquí en Estados Unidos. Creo que también en Mary Kay México lo tiene. Me encanta. O sea, es una cosa que me fascina. Me queda un poquito clara. La verdad es que tienen como 5 o 6 tonos. No tienen así como que mucha variedad. Entonces yo escogí, si no me equivoco, a ver, aquí dice light to medium, porque el que seguía ya era muy oscuro. Entonces me queda un poquito claro y por eso la combino con esta, que es, esta me queda un poquito oscura. Entonces las dos juntas hacen muy buena combinación. Aparte que esta CC Cream no aporta mucha cobertura. Tiene filtro solar 15, que eso es lo que a mí me encantó. Y tiene también una onza. Me encanta la presentación, que nada más tiene el pump este para distribuir el maquillaje. Me encanta la presentación que tiene porque tiene nada más este pump para aplicarle hacia tu brocha. Yo lo aplico con mis dedos, me encanta cómo queda. Y aporta un brillo también, que en este verano lo que uno quiere es brillo. Brilla, brilla, brilla. Y a mí me encanta. Yo en una foto de Instagram les dije que traía esta y la traía sola y sin iluminador. Se veía como que un brillo muy bonito en la piel. En el empaque dice que es para todo tipo de piel, pero si tú tienes la piel seca, de verdad te va a encantar esta cremita. Tiene color, como les dije, y cuesta como, eso sí, cuesta como $20, pero para mí vale mucho, mucho la pena. Ahora vamos, creo que es la última cosita, que también lo saqué del olvido, es este, ya ni se le ven las letras, pero creo que es como el tercer botecito que compro, y es de Maybelline, si no me equivoco, se llama Dream Lumi, y es un corrector iluminador, que yo lo uso para el interior aquí de la ojera, lo pongo aquí, y en el otro, en el resto de la ojera, pongo uno que es un rojo, que es de Maybelline también, no me acuerdo cómo se llama, se los voy a poner por aquí, o algún zoom o algo para que sepan cuál es, pero este me gusta mucho cómo ilumina, sí cubre muy bonito la ojera, porque hay unos correctores, no sé si a ustedes les ha pasado, que lo ponen y en lugar de disimular la ojera como que se nota más. Entonces este me gusta mucho, el tono es Ivory y se lo recomiendo bastante. Es al hacer la combinación con otro corrector, el ya sea el que tú tengas, pero lo pones en el interior de la ojera o aquí donde quieres resaltar como que los puntos donde da la luz natural. Aquí también a veces lo pongo. La verdad es que a mí me encanta cómo deja esa luminosidad. Y pues son todos los productos. Esta vez no les traje mucho porque luego de por sí el video siempre acostumbro a hacerlo muy largo. Entonces es solamente unos productos que me han gustado bastante, que se los recomiendo al 100%. Y déjenme en sus comentarios, por favor, qué producto me recomiendan. Que ustedes dicen, es que este es mi super favorito y lo tienen que probar. Así las demás chicas pueden ver qué productos son súper buenos. Así que espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Espero grabar ahorita otro, ahorita que tengo tiempo, que ando presentable y que está la luz natural del día. No sé cómo se ve el video, no sé si les guste con luz natural o qué onda. Ustedes me lo dejan en los comentarios. Así que, bueno, ya me cansé, voy a seguir tomando mi cafecito mientras les preparo otro video. Les mando muchos besos, muchas, muchas bendiciones y que tengan un excelente verano, rico, sabroso, sol, mar, arena, playa, alberquita, ¿por qué no? Así que nos vemos en un próximo video. Bye.